Sí, una alegría contenida, obviamente, porque hay muy cerca el partido que puede ser el partido más importante de la temporada. Entonces, obviamente, tenemos que estar contentos. Estos son partidos que es muy difícil de preparar, porque, porque cada uno tiene en la cabeza el partido de miércoles. La verdad es que lo que. Los menos habituales han cumplido al 100%, eh, lo han hecho ya en el partido de viernes contra la Real Sociedad. Pero sí, tenemos que ser pacientes, esperar, porque eh, miércoles es muy cerca y tenemos que recuperar bien, descansar y sacar nuestra mejor versión el miércoles. Y por eso solamente fueron aficionados a celebrar a la fuente de Cibeles. Florentino Pérez ya le ha dicho a los jugadores que la próxima semana, concretamente tras el encuentro contra el Granada, visitarán este icónico sitio en la capital española. Sería el sábado por la noche o el domingo por la tarde. Por lo pronto, como dijo Carleto, la mira está puesta en el juego de vuelta contra el Bayern Mürgen. El reporte con Martín Einstein. La fiesta sigue en Cibeles. La noche será la larga, pero muy placentera para los aficionados del Real Madrid que festejan la liga número 36, que con todo merecimiento eh, ponen sobre el cielo, sobre la noche maravillosa de Madrid a sus héroes, a esta amalgama de futbolistas que, que han hecho un año perfecto, ¿no? desde los recién llegados como, como Jude Bellingham, que iluminó... Las áreas que, sobre las que el Madrid tenía dudas. No había un 9 porque se había ido Benzema. Bueno, eh, llegaba en segunda línea a Bellingham para hacer el pichichi del Real Madrid. Veremos si de la Liga. Eh, qué decir de los eh, hombres que siempre están. El crecimiento de Vinicius, el de Rodrigo. La capacidad de Rudiger de suplir a Militao y a Alaba y convertirse en un gran central. La de Lunin de eh, reemplazar al mejor portero del mundo, Thibaut Courtois. La aportación de Chuamení cuando hacía falta de medio centro, cuando hacía falta de defensa central, la de Camavinga también con esa generosidad en la Polivalencia, como Valverde, Brahim Díaz llegando desde atrás, Lucas Vázquez también desde el banco, José Lu que llegó y nadie sabía bien qué iba a aportar y terminó haciéndolo. Es decir, el Madrid fue un gran equipo, un equipo generoso, solidario. Y todo esto tiene que ver evidentemente con Carlo Angelotti y con un club que funciona bien. No vino por aquí, por las Cibeles. El equipo se centra en el próximo objetivo porque es un club y un plantel que nunca tiene la barriga llena. Se viene la Champions, se viene el Bayern, quieren estar en Wembley y evidentemente por eso se han ido a descansar. Vieron el partido del Girona Barcelona, que los consagró como campeones tras perder el Fútbol Club Barcelona y se fueron a su casa contentos, felices, pero pensando en ganar un trofeo más antes que termine la temporada. Desde Cibeles con los festejos del Real Madrid y de sus aficionados, Martín Einstein y Espian. Triunfo contundente dejando la meta en cero con el regreso de Courtois que lo hace aún más emotivo y los goles de José Lu, de Bellingham y de Brahim Díaz. Ricky Ortiz, para ti, ¿quién ha sido el jugador del partido en este encuentro que termina por sellar la Liga 36 para el Madrid? Hola, Fer, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. A ver, el mejor jugador del partido del Real Madrid contra el Cádiz fue Brahim Díaz. Eh, no solo por el golazo que hizo, su sexto de la temporada, eh, también por una asistencia espectacular a Bellingham, que anota su gol número 18. Es que destrabó un partido que se le estaba haciendo muy difícil al Real Madrid. Esa es la gran Razón por la cual elijo a Brahim Díaz como mejor jugador del, del partido. Un Cádiz que se tiró atrás en el primer tiempo, que buscó un milagro de, de conseguir un empate en el Bernabéu, un equipo que nunca había ganado como visitante, o no ha ganado todavía como visitante esta temporada. Abrahim Díaz hizo lo más difícil: era abrir el camino. Eh, que después hizo que se tirara un poquito más adelante el equipo rival y el Real Madrid de contra, jugando ya con más espacio, termina. Ganando con comodidad 3 a 0. El tema es que Brajín Díaz fue el que mejor se movió, el que más pidió la pelota, el que hizo la diferencia y que destrabó un partido que estaba bastante difícil y complicado para el Real Madrid.